Bueno, lo primero es que saludamos la iniciativa, ¿verdad? Porque definitivamente es parte de la necesidad que hay de llenar un vacío que tenemos sobre el particular. El que podamos tener un mecanismo de poder monitorear de alguna manera lo que son las actividades de todos los partidos políticos. El Partido de la Liberación Dominicana, sin embargo, opinó que en lo relativo a la parte reglamentaria, la Junta tiene toda la facultad de reglamentar en ese sentido para resolverlo. O sea, saludamos eso. Sin embargo, lo referente ya a la parte sancionadora, la ley electoral solamente en su artículo 237 le da la posibilidad de hacerlo para tomar medidas cautelares, para hacer advertencias, pero nunca para sancionar algunos aspectos que ellos señalan en el documento. Entonces nosotros ahí observamos que en lo que tiene que ver con esas medidas cautelares, las que tienen competencia, que la ley le da, pues muy bien, pero hay otros aspectos en el que la Junta no puede irse a tener facultad, porque están previstas y le corresponden, según la Constitución, al Tribunal Superior Electoral, que justamente a partir de 2010 se separó y se creó la Junta Central Electoral para administrar el proceso y el Tribunal Superior Electoral para juzgar todo lo que fueran delitos electorales que se presenten. Antes del 2010 la Junta tenía concentrado tanto la administración como la parte sancionadora, pero ya a partir del 2010 pues esa parte ya se trasladó al Tribunal Superior Electoral. Entonces hicimos las observaciones sobre ese particular, saludando la iniciativa de crear la unidad. Dice la Fuerza del Pueblo que, y realmente que el primero que está haciendo proselitismo es el gobierno, pero también el PLD, a través de las redes sociales, también haciendo proselitismo, la opinión que le merece. Lo que nos atribuye la Fuerza del Pueblo realmente es la forma de proyectar lo que ellos están haciendo. Ustedes, el país está lleno de vallas, con el rostro y imagen de Leonel Fernández, y de vallas, con la imagen de Leonel Fernández. Ustedes no ven una sola valla del Partido de la Liberación Dominicana puesta en cualquier parte del país. Hemos sido respetuosos en lo que tiene que ver con la divulgación, los espacios que se han establecido para hacer lo que permite la ley de partido político, que es el tomar cualquier tipo de iniciativas organizativas y electoral que permitan hacer cosas como las que hemos venido haciendo. Sobre el PLD, no tiene en este caso ninguna objeción en lo que tiene que ver con que los partidos políticos puedan tomar iniciativas. Ahora bien, en lo que respecta al PLD como tal, lo que hizo recientemente fue una consulta autorizada por la Junta Central Electoral, apoyándonos con equipo de la Junta Central Electoral, con el permiso, en este caso la facilidad del mismo gobierno de turno, en los espacios donde se celebró, para nosotros medir algo que teníamos que medir para saber y poder proyectar justamente como parte de un acuerdo que hicieron todos los aspirantes, de poder suscribir el apoyo a quien resultaba favorecido. Ahora, eso no va en contra de lo que la ley prevé, la fecha y calendario que debe hacerse, que es en octubre del próximo año, que es cuando realmente tendremos formalmente un candidato. Ahora, ¿por qué hicimos esto? O sea, porque todos los que estamos aquí presentes sabemos que en el caso del PRM, ¿quién será el candidato? Todos sabemos que va a ser, ¿verdad? Y ya hay actos proselitistas que se hacen, el presidente Abinader. En la Fuerza del Pueblo solo existe un candidato. O sea que lo que hemos hecho es un ejercicio. Bueno, en el PLD en octubre se definirá, pero ya hay un acuerdo de todos los que aspiraban para respaldar a quien resultó favorecido. Pero eso se formaliza en octubre. O sea que es lo que hemos hecho.